La burla, y eso quiero decir en la opinión pública, porque finalmente, si queremos evitar, si queremos hacer de que no llegue la pandemia, o tratar en este caso de que no tengamos esa situación, tenemos que hacer el uso obligatorio del barbijo. No nos podemos hacer la burla, porque si no, nos van a decir que vayamos a medidas mucho más duras. Entonces, para esa situación, tenemos que necesariamente utilizar el barbijo al 100%. Y si tiene que ser, en este caso, infraccionado o en este caso sancionado, tiene que ser, porque finalmente, bajo esa situación, nomás vamos a dar cumplimiento para la prevención, en este caso, de la enfermedad. ¿Qué implementos de bioseguridad es lo que se estaría, digamos, pidiendo tal vez en apoyo al gobierno municipal? No, es la fumigación que hemos pedido. También hemos visto que nuestra señora alcaldesa ha salido a diferentes puntos, en este caso con sus cuadrillas, a hacer la fumigación al transporte público y también en los mercados. También hemos pedido en diferentes sectores tengamos esa fumigación. Si vamos a hacer la fumigación, vamos a hacer esa prevención, seguramente vamos a tener resultados positivos. Pero si nosotros mismos fallamos al no utilizar los barbijos, tanto los choferes como los usuarios, vamos a tener serios problemas y ahí sí no quisiéramos llegar. ¿Qué implementos cuentan los choferes en el autotransporte, en el vehículo? Vamos a implementar nuevamente, en este caso, todo lo que es el sistema de bioseguridad. Hay que volver a reimplementar porque finalmente un poco estábamos descuidando, pero ahora con las instructivas que hemos dado desde la Federación, tiene que volver necesariamente a reactivar todas las medidas de bioseguridad. Barbijos, son atomizadores, el discúlpeme, lo que es el fumigado correspondiente a las movilidades, absoluta, la limpieza correspondiente, y el separador, en este caso del conductor hacia el pasajero. ¿Y ustedes como dirigentes están asesorando si está cumpliendo? Estamos nosotros viendo en diferentes lugares, hay compañeros que están cumpliendo y los tenemos que felicitar. Seguramente algunos compañeros, tal vez algunos, uno que otro, pero a eso lo estamos exhortando, que cumplan necesariamente con esta prevención.